Hoy 17 de agosto estamos inaugurando este puente en la comarca Villaciquia. Este puente o este río, acá es el que nos divide, ¿verdad?, a los municipios, porque es un río, como lo pueden ver ustedes, encajonado, un río problemático. Bueno, entonces, pues, gracias a Dios, con la alcaldesa de Camapa, con Grechi, pues, logramos la coordinación y estamos logrando este proyecto, ¿verdad?, ahorita en el año 2019, a pesar de la crisis económica, que estamos trabajando con poco presupuesto, sinceramente, pues, como dicen, trabajando con las uñas. Primeramente, darle gracias a Dios porque Él nos permitió terminar esta gran obra. Aquí portamos 996 mil Córdoba, la población, parte de productores, ganaderos y comerciantes. ¿Cuántos años tuvieron que esperar ustedes para que hoy se pudiera lograr este sueño? Aquí, bueno, tal vez más de 30 años, porque año con año venían aquí, cuando había cambio de alcalde, de alcaldía, de alcalde, prometían, pero nunca se había podido cumplir el sueño. Nosotros estamos demostrando prácticamente que lo importante es la voluntad, en algunos casos a pesar de la falta de recursos que tenemos. ¿Cuánta fue la inversión que Camapa aportó para esta obra? 920 mil y resto, no manejo ahorita exactamente la cantidad, pero fue más de 920 mil cordos, pero logramos, gracias a Dios, cuando nos mandaron el presupuesto, poder comprar algunos de los materiales que se utilizaron en este puente, que fue el compromiso que adquirió Camapa, y bueno, aquí tienen ya el sueño hecho realidad.